Bueno, César, yo creo que sería... Lo importante de todo esto es el grupo que hemos logrado formar. Todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, cómo obramos, cómo hemos andado toda la vida, cómo los sentimientos que poseemos cada uno. Entonces hoy, a partir de este momento que hemos logrado legalizar una asociación, quiero manifestar algo. Es la primera vez en la historia de San Luis que se hace una elección con la intervención de la autoridad de control, que es el Ministerio de Trabajo, fehacientemente llevada a cabo con las personas idóneas, como en este caso, que tengo que agradecer la presidencia de César Figueroa, en la Junta Electoral, el señor Carlos San Martín y Armando Ligonier, que oficiaron de Junta Electoral. Todo cuenta en acta, todo consta en acta, todo ha sido totalmente legal, transparente, se han dado los plazos que se corresponden de acuerdo a la ley de asociaciones profesionales. Así que estos 3 años han servido para armarnos de las herramientas legales que necesitamos. Ahora sí, viene un trabajo importantísimo de grandes proyectos. Yo quisiera invitarlo al secretario adjunto, que me enorgullece estar al lado de él, para que diga los proyectos que tiene la asociación y lo que vamos a hacer y lo que vamos a intentar como socios. Sí, los proyectos. Muchas gracias ante nada por todos ustedes, muchachos, por la colaboración y por todo. Los proyectos son pocos, pero el mayor proyecto es trabajar, es empezar a trabajar, y en eso estamos. En este momento no tengo bien presente cuáles son los proyectos. ¿La obra social? Primero la obra social, que es lo primero que vamos a tratar. Entonces estamos a punto de... En este momento no lo vamos a decir, pero con una mutual muy importante estamos a punto de congeniar con ella para llegar a... Después vamos a firmar en estos días con el club Vial un convenio para que la familia, todos los músicos, la familia de todos nosotros tenga la posibilidad de disfrutar de pileta, de quincho, de un salón, de un montón de cosas. Hay varios proyectos que en este momento estoy un poco nervioso y no me acuerdo. Pero como decía recién, lo que nosotros tenemos es mucha ganas de trabajar. Y lo más importante que fue cuando me convocaron a mí esto fue buscar la transparencia de todo esto. Para estar tranquilo, para poder trabajar tranquilo y para que nadie más nos moleste. Hoy es un día muy feliz para los integrantes de la Junta Electoral, porque un grupo de socios, de músicos, confiaron en nosotros, en el señor San Martín, el señor Levané, en el subtítulo, para realizar el llamado a elecciones
que se realizó el 3 de noviembre pasado, ¿cierto? Hoy día, nosotros aquella oportunidad nos impusimos de ser imparciales para que todo saliera cristalino, que no hubiera ninguna queja. Creo haber logrado nuestro objetivo y hoy día nos corresponde entregarle al secretario electo, conjuntamente con los demás miembros que lo van a acompañar. Y de esa forma creemos haber cumplido con nuestro cometido. Vamos a leer el acta por la cual, en la que figura la comisión que fue elegida. En la ciudad de San Luis, a los 6 días del mes de noviembre de 1996, siendo las 21 horas, la Junta Electoral de la Asociación Sanluiseña de Músicos y Afines procede a poner en funciones a la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, electa en el acto electoral realizado el día 3 de noviembre de 1996 y que está compuesta por los siguientes socios: Secretario General Ricardo Domínguez Arancibia, Secretario Adjunto Hugo Marcelo Sosa, Secretaria de Actas Nancy del Carmen Baigorria, Tesorera Antonio del Rosario Vicedo, Pro Tesorero Víctor Diana Portillo, Vocal Primero Carlos Demetrio Bravo, Vocal Segundo Rodolfo Martín Pisitelli, Vocal Tercero Ovidio Jaime Miranda, Vocal Primero Suplente Alberto Ibar Altamirano, Domingo Agüero, Félix Edgardo Dí. Revisor de cuenta, Dora Emperatriz Bonomo. Revisor de cuenta segundo, Luis Gabriel Cantizani. Y revisor de cuenta suplente, Daniel Orlando Jorge. No habiendo más que tratar, se da por terminado el acto y los miembros electos proceden a firmar 3 ejemplares de un mismo tenor. Después aclaran la firma. ¿La aclaran de ese lado? No, Bravo. Deep falta.
Juan Agüero, Domingo Agüero, ¿él? Bajista, rockero. A mí me parecería oportuno que firme el acta la delegada de Villa Mercedes, la cual desde este momento queda confirmada en su cargo. Señoría Castellino. Decreto número uno. Sí. Decreto número uno. No, fírmase. No, ya está el uno. Bueno, me parece que me falta algo. Si deja un espacio para algo, falta. Nos pedimos bajar el costal. Tres horas. Yo me gustaría que la aclararan eso a mí. Si falta. Vamos. Moni, tome en cuenta lo que falta. Fírmalo. Bueno, sí. Carlos, Bravo, Tele. Acto. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, estamos a su disposición, pero yo creo que hemos conformado un equipo electrónico. Ha llegado la cantora y de nuestro equipo. Bueno, yo creo que está todo dicho. Saldrán los comunicados pertinentes en la prensa, en radio y televisión, de lo que ha sucedido hoy, que es un día, me parece, histórico para la música, para los músicos, para esta colonia artística que tenemos en San Luis, y no solo para nosotros, sino para aquellos que tengan algo que ver directa o indirectamente con el espectáculo, como dice nuestra inscripción gremial. Muchísimas gracias y confíen en nosotros, síganme que no los vamos a defraudar. Yo quiero pedir un fuerte aplauso por una persona que ha estado en las malas y en las buenas con nosotros. Es la Mónica Sacconi, nuestra secretaria, la mejor que tenemos. La aguantadora. Que la única. La única. Yo no tengo Justo me salió, sí, me salió, 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 me sal